El cardenal Bechara Boutrous-Rai es el patriarca maronita de Antioquía. Nació en el Líbano en 1940 y fue ordenado sacerdote con 27 años. Fue creado cardenal por Benedicto XVI en el último consistorio, el del 24 de noviembre. Es un hombre conciliador y de paz. Cuando se publicó un vídeo ofensivo sobre el profeta Mahoma, que provocó una oleada de violencia contra embajadas de Estados Unidos, solicitó a la ONU que impidiese el insulto a las religiones. Dijo que el vídeo no era solo insultante para el Islam, sino para todas las religiones. Bechara Boutrous-Rai vivió en Roma, fue el director de la sección en árabe de Radio Vaticana. Además de árabe, habla francés, inglés, español e italiano. En las últimas semanas está dirigiendo la preparación de los textos del Vía Crucis del próximo Viernes Santo en el Coliseo de Roma. Su último esfuerzo por buscar la paz fue su viaje a Siria el pasado 9 de febrero. Es la primera vez que el patriarca maronita visita ese país desde la independencia del Líbano en 1943.